Bienvenidos a Mi Sangre, Tu Sangre, presentado por America's Blood Centers. Te mantiene vivo, recorre todo tu cuerpo y transporta todo lo que tu cuerpo necesita para sobrevivir. Estamos hablando de la sangre, una verdadera maravilla de la naturaleza. Hola, me llamo Jaime y estoy aquí con Laura y Esteban. ¡Hola! ¡Y conmigo! Él es Globi, el glóbulo rojo. Hoy vamos a hablar de la sangre que hay en tu cuerpo. Así que, ¡adelante! ¡Examina tu cuerpo! Debajo de la piel encontrarás sangre, un fluido rojo indispensable que te mantiene vivo. La sangre fluye por el interior de todo tu cuerpo, en la cabeza, en el pecho, en el estómago, en los brazos, en las piernas, en los pies, por todos lados. Este líquido viviente fluye incesantemente por todo tu cuerpo, cada segundo de cada día. Va y viene, casi como en un círculo. Por eso lo denominamos el sistema circulatorio. Viajamos a través de tubos llamados vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Los vasos sanguíneos de tu cuerpo son como un sistema de transporte similar a un sistema de carreteras. Algunos de los vasos son como autopistas, otros son como carreteras más transitadas y algunos son como calles laterales. El cuerpo humano tiene tantos vasos sanguíneos que si los uniéramos a todos por su extremo, medirían más de 62.500 millas. Eso es suficiente como para dar la vuelta al mundo 2 veces y media. ¿Es importante la sangre? Bueno, simplemente no podrías vivir sin ella. Sin sangre, no podrías crecer, jugar ni ir a la escuela. Cada parte de tu cuerpo necesita sangre. Los músculos, los huesos, la piel, los ojos, todo. La sangre te mantiene vivo en muchas formas. Ofrece un servicio de distribución en el cuerpo. Transporta oxígeno, alimento y otros elementos importantes a todo el cuerpo. También elimina desechos como el dióxido de carbono. También transporta calor para que tu cuerpo mantenga la temperatura correcta. Ni demasiado alta, ni demasiado baja. Y protege a tu cuerpo contra las infecciones para que no te enfermes con frecuencia. ¿Cuánta sangre crees que hay en el cuerpo? Cuando eras pequeño, no tenías mucha sangre. Si al cumplir 1 año de edad pesabas 24 libras, probablemente tenías alrededor de 1 pinta y media de sangre. Si al cumplir 10 años de edad pesabas 80 libras, tendrías alrededor de 5 pintas y media de sangre. Y para cuando seas un adulto, tendrás entre 11 y 12 pintas de sangre. ¿Pero de qué color es la sangre? Si alguna vez te cortaste un dedo o te sangró la nariz, sabrás que tu sangre es roja. Pero no es necesario que te cortes para ver que la sangre es roja. Lleva una linterna a una habitación oscura. Coloca los dedos sobre la luz de la linterna. ¿De qué color se ven? Luego sostén la linterna detrás de la oreja. ¿Qué color ves? El color rojo que ves se debe a la sangre que hay en tus manos y orejas. Los animales también tienen sangre, y la mayoría tiene sangre roja, pero no siempre es así. Algunos animales, como los cangrejos y las langostas, tienen sangre azul. ¿De qué está hecha la sangre? Es probable que la sangre parezca un simple líquido rojo, pero contiene 4 componentes principales. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y un líquido acuoso llamado plasma. Veamos de qué se trata cada uno de ellos. Comencemos por mis células favoritas. Muy bien. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos tienen una función principal y es importante. Llevan oxígeno a todas las células del cuerpo. Las células del cuerpo necesitan oxígeno para funcionar y sobrevivir. ¿De dónde proviene el oxígeno? Del aire. Lo respiras. De hecho, lo haces alrededor de 23.000 veces al día. Y cuando el aire llega a los pulmones, los glóbulos rojos que circulan por ellos recogen el oxígeno. Luego esa sangre vuelve a pasar por el corazón y es bombeada hacia el resto del cuerpo. Los glóbulos rojos son como un plato, pero muy, muy pequeños. Son unas de las células más pequeñas del cuerpo.
deben ser así para poder pasar por los vasos sanguíneos más pequeños. A veces deben plegarse o deformarse para poder atravesarlos. Todos tenemos muchos glóbulos rojos. De hecho, el adulto promedio tiene alrededor de 25 billones. Eso es un 25 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ceros detrás. Eso es una cantidad inmensa de glóbulos rojos. Eso dice lo importante que es que tu cuerpo tenga mucho oxígeno todo el tiempo. Los glóbulos rojos viven alrededor de 120 días, pero tu cuerpo los está produciendo constantemente, cerca de 2 millones por segundo. La sangre toma su color de los glóbulos rojos. Son rojos porque están llenos de una sustancia llamada hemoglobina. La hemoglobina contiene mucho hierro. Eso ayuda a los glóbulos rojos a recoger oxígeno de los pulmones. ¿Y los glóbulos blancos qué hacen? Otra de las tareas de la sangre es defender el cuerpo contra gérmenes que puedan hacerte daño. Los glóbulos blancos son como los oficiales de policía del sistema sanguíneo. Persiguen a los chicos malos llamados virus y bacterias. La sangre tiene dos tipos de glóbulos blancos principales. Cada uno desempeña una tarea distinta, pero es una tarea dura. Ese es uno de los motivos por los que algunos glóbulos blancos viven solamente 2 semanas, mientras que otros viven por muchos años. Hay alrededor de 700 glóbulos rojos por cada glóbulo blanco. Los glóbulos blancos son mucho más grandes que los glóbulos rojos. Además, pueden cambiar de forma y recorrer las paredes de los vasos sanguíneos para matar gérmenes en cualquier parte del cuerpo. ¿Y las plaquetas? Las plaquetas son materia pegajosa que actúa como un tapón para evitar la pérdida de sangre cuando te cortas. Las plaquetas hacen que tu sangre coagule. Normalmente, cuando están inactivas, circulan en forma de discos aplanados, pero cuando reaccionan ante un corte, toman forma irregular. ¿Cómo se mueven todas estas células por el cuerpo? El líquido que transporta a todos estos glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas se llama plasma. Es la parte líquida de la sangre. En realidad, el plasma constituye más de la mitad de la sangre. La sangre se ve roja por la cantidad de glóbulos rojos, pero el plasma es de color amarillento y está compuesta casi en su totalidad por agua. Además de transportar las células sanguíneas, transporta alimentos y otros nutrientes a las células del cuerpo. ¿De dónde proviene la sangre? Antes dije que tu cuerpo está constantemente produciendo millones de células sanguíneas por segundo. Así que, ¿adivina dónde las produce? En el corazón. En los pulmones. En el hígado. Aunque no lo creas, en el interior de los huesos. Las células sanguíneas se forman en las costillas, en los hombros, en las caderas, en la columna vertebral. La sangre incluso se forma en los huesos del cráneo. Exactamente aquí. Si pudieras mirar en el interior de los huesos grandes, encontrarías algo llamado médula ósea. Es como un panal de pequeñas cavernas conectadas. En la médula ósea están las células parentales, llamadas células madre. Las células madre tienen la habilidad de convertirse en cualquier célula, incluidos los glóbulos rojos y las plaquetas y la mayoría de los glóbulos blancos. Luego de nuestro nacimiento en la médula ósea, entramos al flujo de sangre y comenzamos a circular libremente por el cuerpo. La sangre circula desde el corazón hacia los pulmones, donde recoge oxígeno y se deshace del dióxido de carbono. Después regresa al corazón. Luego es bombeada a través del cuerpo y vuelve al corazón, donde comienza nuevamente el recorrido. ¿Cuánto tiempo creen que les lleva a la sangre recorrer el circuito completo a través del cuerpo? ¿Un día? ¿Una hora? 10 minutos. En realidad, el recorrido de ida y vuelta le lleva menos de 1 minuto, generalmente entre 35 y 40 segundos. Eso significa que, bombeada por el corazón, la sangre recorre todo el cuerpo y regresa al corazón en tan solo 35 o 40 segundos. ¿No es increíble? La sangre circula así de rápido porque el corazón es una bomba llena de fuerza. ¿Sabes lo que es una bomba? Cuando bombeas agua de esta manera, la fuerzas a pasar por una manguera.
El corazón funciona igual, pero es una bomba viviente. El corazón bombea casi 2,000 galones de sangre a través del cuerpo todos los días. Es como una máquina incansable que late alrededor de 100,000 veces al día, todos los días. En general, cuanto más grande eres, más grande es tu corazón. Los animales pequeños tienen corazones pequeños. La ballena azul tiene un corazón del tamaño de un automóvil pequeño. Tu corazón tiene aproximadamente el tamaño de tu puño. Cuando bombea sangre, se aprieta así. Y cuando se afloja, se llena nuevamente de sangre. ¡Adelante! ¡Aprieta el puño! Ahora intenta apretar algo con el puño. Intenta con una pelota de goma. Apriétala fuerte cada un segundo y afloja el puño. Así late el corazón. Si continúas apretando y aflojando el puño, lo más probable es que en unos minutos la mano se canse. Pero el corazón late aproximadamente una vez por segundo todos los días de tu vida. En un solo año, el corazón late más de 30 millones de veces. Y durante el transcurso de una vida promedio, un corazón late más de 2,000 millones de veces. Nunca se detiene a descansar o a realizar reparaciones. No es necesario estar pensando en el corazón para hacer que se apriete y se afloje. Funciona solo. Trabaja duro incluso mientras duermes. Trabaja más duro cuando haces ejercicio físico. La frecuencia con la que late el corazón depende de muchas cosas. El corazón de un niño que está leyendo un libro o mirando televisión late entre 90 y 100 veces por minuto. Si se trata de un adulto, late entre 60 y 80 veces por minuto. Pero cuando haces ejercicio físico enérgico, el corazón puede latir hasta 200 veces por minuto. Eso se debe a que los músculos están trabajando más de lo normal y necesitan oxígeno adicional. Por eso la sangre debe recorrer el cuerpo más rápido para abastecer el oxígeno adicional y entonces el corazón late más rápido. En el caso de los animales, el latido del corazón depende en parte del tamaño. Por ejemplo, el corazón de un ratón pequeño late más de 500 veces por minuto. El corazón de un pájaro pequeño late más de 300 veces por minuto. Pero el corazón de un elefante late solo entre 20 y 25 veces por minuto. Solo tienes un corazón y tiene que durar toda tu vida, así que cuídalo bien. No fumes. Mantén una dieta sana comiendo muchas frutas y verduras. Y come poca comida chatarra como hamburguesas y papas fritas. También es importante hacer ejercicio físico. El corazón es un músculo y como otros músculos, cuanto más trabaja, más fuerte se hace. Y hablando del corazón, cuando tengas suficiente edad como para donar sangre, podrás ayudar a salvar vidas. Cada segundo de cada día, alguien en algún lado necesita sangre. Quizás es porque tuvieron un accidente de automóvil. O alguien necesita cirugía. Es probable que ya conozcas a alguien que necesita recibir sangre. Podría ser uno de tus abuelos. Un amigo de la escuela. O alguien en tu vecindario. El problema es que solo una de cada 20 personas dona sangre. Y en algunas partes del mundo, ese número es aún más bajo. Donar sangre es fácil. Y como tu cuerpo siempre está produciendo más sangre, tienes sangre de sobra. Incluso tampoco como una sola unidad de sangre puede marcar la diferencia para alguien que la necesita. No puedes contraer una enfermedad al donar sangre. El material usado es estéril y descartado después de cada donación. Donar sangre lleva menos de una hora que podría salvar una vida. Una persona sana puede donar 3, 4 o incluso hasta 6 veces al año. Cuando alguien la necesita, no existe nada que pueda sustituirla. Y una sola donación puede salvar hasta 3 vidas. La gente necesita sangre constantemente y con frecuencia es la gente cercana a ti quienes más se beneficiarán con tu donación. Al cumplir la edad necesaria, ser donante de sangre puede salvarle la vida a alguien en tu comunidad, incluso a un familiar. Eso es algo en lo que tú y tus padres pueden pensar. Bueno, es todo lo que necesitas saber acerca de la sangre. Pero para más información, visítanos en nuestra página web, misangretusangre.org. Gracias por acompañarnos. Adiós.